equipo de guerreros. Se vayan formando, equipo de guerreros. El equipo de guerreros se vaya formando en estos momentos. Posteriormente, el equipo de hermanos de San Pedro Deportiva, que se van a desarrollar durante los días 29 y 30 de este mes de noviembre del año 2019. Como ven ustedes, tenemos al contingente de las diferentes comunidades y están las alumnas de la escuela telesecundaria que fungirán en este momento como edecanes para representar a cada una de las comunidades que nos visitan en este día. Bien, vamos a iniciar entonces con la primera comunidad para que pase. Les vamos a dar la bienvenida a todas las personalidades que nos honran con su presencia hoy en este día. A nombre de la comunidad de San Andrés el Alto, a nombre de la autoridad municipal, a nombre del alcalde único constitucional, a nombre del comisariado de bienes comunales, consejo de vigilancia, empresa forestal y purificadora de agua Itzequiatza. Les damos la más cordial bienvenida al público en general, las diferentes personalidades y todos los deportistas de las diferentes comunidades que nos acompañan. Me complace darles la más cordial bienvenida a todos ustedes a este evento deportivo con que celebramos nuestra festividad anual 2019 de esta su comunidad. Los días 29 y 30 de noviembre, la comunidad de San Andrés el Alto los recibe con los brazos abiertos. Les deseo a todos los deportistas que pongan el mejor esfuerzo, que pongan de su parte, que demuestren esa disciplina en este lugar de deporte, ya que es un tipo de convivencia en esta su comunidad, en esta región de la cual somos representantes. Así pues, jóvenes deportistas, les pido
que demuestren las habilidades, les pido que demuestren la cultura de cada una de nuestras comunidades. Sean pues bienvenidos, les deseo lo mejor, que gane el mejor y suerte. Muchas gracias. Bien, a continuación vamos a hacer la presentación de los diferentes equipos y de las diferentes comunidades que nos acompañan. Guerrero, para que les brindemos un fuerte y caluroso aplauso para esta comunidad. Al equipo San Antonio El Alto, de igual manera vamos a recibirlo con un fuerte y caluroso aplauso. A continuación, al equipo Los Amigos de la Comunidad de San Antonio El Alto, fuerte los aplausos que se oigan en el público. Al equipo de San Andrés El Alto Junior, fuerte también los aplausos. Al equipo Gavilanes de la Comunidad de San Pedro El Alto. Tenemos también de igual manera al equipo Traviesos de la Comunidad de San Isidro El Potrero. De igual manera al equipo de San Andrés El Alto Catillero, fuerte los aplausos. Tenemos también los equipos que se registraron pero que aún no han llegado. De todas maneras los vamos a mencionar, a lo mejor en el transcurso de la del día van a hacer su arribo. Al equipo de Río Humo, fuerte los aplausos. Al equipo de la Comunidad de San Felipe Zapotitlán. De igual manera, al equipo Artrópodo de la Comunidad de Recibimiento de Cuauhtémoc. Y finalizamos con el equipo Combinado de la Comunidad de San Antonino El Alto. Fuertemente de sus aplausos. Bien, para continuar con el programa de inauguración, tenemos juramento deportivo por el ciudadano Héctor Caballero Ramírez, presidente del Club Deportivo de esta localidad. Debes cumplir fielmente a la ley del deporte y los reglamentos establecidos para este evento de hoy inauguramos, así como participar con honestidad y dar el mejor esfuerzo físico en pos de la victoria, o por el contrario, aceptar con gallardía la derrota dentro del marco del respeto que debemos a nuestros semejantes. Si así lo hicieres, que Dios y la patria os premie, y si no, os lo demande. Gracias. Bien, pues nosotros, con nuestro presidente, vamos a continuar. Como siguiente número tenemos acto de inauguración del evento deportivo por el agente municipal de esta localidad, ciudadano Juanito López Márquez. Inauguración de los eventos deportivos. Hoy, día 29 de noviembre del año 2019, siendo a las 2 de la tarde con 45 minutos, quedan inaugurados los eventos deportivos que se llevarán a cabo los días 29 y 30 de noviembre. Muchas gracias. Bien, vamos a continuar con el lanzamiento del balón por las diferentes personalidades. Pedimos a las comunidades, a las muchachas también, para que rompan la formación y despejemos la cancha para que las personalidades hagan su lanzamiento. Y nada, bueno, fuertes los aplausos. Fuertes esos aplausos. Tenemos al ciudadano
Lucio López Velasco, alcalde único constitucional, y viene con su lanzamiento. Bien, fuerte esos aplausos que se oigan. Del otro lado tenemos al ciudadano Héctor Caballero Ramírez, presidente del Club Deportivo. Se perfila, tira y es de la buena suerte, yo creo, ¿verdad? Fuerte los aplausos. Entonces, vamos a dejar ahora sí en manos de los árbitros para que inicie el primer encuentro. Muchas gracias. San Pedro con el verde, el verde recupera San Andrés, el gol Palmas para la gente ahora sí, de que pueda salir más correr. ¡Qué bonita jugada, profe Belén! Para el gol Palmas, por fin bueno. Ahora sí le contó, recupera nuevamente San Andrés, para el gol 6. San Andrés recupera, ¿con quién? El primero por la edad, cambio de San Pedro, 4 por 5. El primero por la edad, cambio de San Pedro, 4 por el 5. El 8 de San Pedro, una larga con el 12. El 12 quién, no encuentra quién. No consigue nada. El 12 recupera. Y ahí adentro. Hay un 2, hay un 2. Este partido está apretadísimo. El 4 con el 8. El 8 tira, no consigue nada. Vuelve a recuperar el 5. El 5 con el 11. Falta, falta el 3, árbitro. Falta nuevamente. Falta el balón que necesita San Pedro. Falta el 2. Del 2 de San Andrés. El score 13-11. 13-11. El score. San Pedro con el 8. ¿Qué fue eso, árbitro? Cuidado, no te vengas a todas las buenas por ahí. El 5. El 5. Con el 12. El 12 al 9. El 9 tira el 3. Solito el gol de Palmas. Gol de Palmas. A ver qué hace el gol de Palmas. ¡Dos puntos para el gol de Palmas! ¡Dos puntos! 15-11. Pioneros, 15-11, recupera el 2, Calmantes, Montes, Pájaros, Calmantes dice, se la lleva el 6, quítate gordo que no vea nada, se la lleva, aguas con el espectáculo porque aquí está lo bueno, el 6 va a apuntar, el 6 va a apuntar, no consigue nada, recupera el compa con el 12, se pelea hasta los dientes, claro que sí, cambio de San Pedro, 4 por 5, concedido, concedido. Sale San Pedro, el San Pedro con el 4, el comisariado está cayendo, 15-11, 15-11 está cayendo. El que sale de aquí se va campeón ganador, se va a ir a premiar el partido. ¡Claro que sí! Cambio de San Andrés, 6 por 8. San Andrés, en primera oportunidad, 6 por 8. San Andrés, 16 por 8. Agarra la bola Palmas de la cola, pero agárralo. Cambio de San Andrés, 16 por 8. Cambio. Falta del número 2. Hay faltas acumulables. Hay faltas acumulables. 15-11. 15-11. Pioneros. Faltando escasamente. Faltando 6 minutos de juego. El 2 de la línea de castigo. Punto para San Pedro. 12 a 15. 12 a 15 el marcador. Segunda falta. Segunda falta. No consigue nada. Recupera quién. Fuera del 2. Fuera del 2 de San Andrés. Balón para San Pedro. San Pedro con el 12. Va a entrar hasta la cocina. Rebotando. No consigue nada. El 11 a pie de lado. Falta de quién, señores. Falta del 2. Falta del 2 de Pioneros. Cuidado con las faltas porque hay acumulativos. Acumulativos. A la línea del castigo. Preventivo del 2. Preventivo del 2. 4 faltas. El 8. A la línea del castigo no consigue nada. El segundo tirable. Segundo tirable. El 8 con el segundo. Punto para San Pedro. Punto para San Pedro. El 6. El 6 conduce. Conduce el 6. Con el profe Belán. El profe Belán para Rafa. ¡Falta! ¡Falta de quién, árbitro! ¡Falta del 5! 5 de San Pedro, hay 2, a la línea de castigo, a la línea del castigo, el bigotes a la línea de castigo, primera falta. No consigue nada el bigotes, el que aburra, dice. Segunda falta, va a cobrar
va a cobrar, no consigue nada. Hijo, mano, ¿qué te está pasando, mano? Recupera 5 de San Pedro con el 4. La niebla la lleva correctamente con el 5. El 5 con el 8. El 8 con quién se le lleva el profe Armelán. Nada. Recupera nuevamente el 12. Punto para San Pedro. 15-15. 15-15 marcador. Pablo dijo el carpintero. Échenle ganas. Ambos equipos están contendiendo. Se están dando con todo. Hasta las. Los pelos están jalando. El Güero Palmas con 1-3 no consigue nada. Recupera Güero Palmas. ¿Fuera de quién? Balón para San Pedro. Esto está empatado, señoras y señores. Acérquense acá a echar porras a los veteranazos que nos están dando un buen espectáculo. 15-15. La niebla con el esférico. La niebla con quién. ¿Con quién no se combina? Con el 12. El 12 a quién. Recupera San Andrés. La media fallar. Balón para San Pedro. San Pedro con el esférico, por cuando ve el número 4. El 4 quién, con el 8, va a echar una larga ese, panzazo y nada. ¿Qué pasó, árbitro? ¿Falta de quién? Falta del 11, falta del 11. ¡Ay, acumulativos! ¡Acumulativos! A la línea de castigo, el 8, el 8, punto para San Pedro, 16-15. 16-15, punto de diferencia, un punto, señores y señoras, así eso es, como estamos presenciando, punto nuevamente, qué barbaridad, ese señor se pone el ojo, pone la bala, el 6 de San Andrés, el 6 desesperado, no encuentra quién, con el 2 hasta la cocina, con el 16, punto para San Andrés. Se vuelve a empatar, tabla dijo el carpintero, 17-17, ambos equipos, San Andrés y San Pedro, qué encuentro nos están dando, qué bonito encuentro, la niebla solito, nada, quién recupera, recupera San Andrés, el profe Armelán está gritos pidiéndola, solito, ay, Dios mío, ilumínalo, porque ay, quedó ciego, ay, Dios mío. Falta del 2 de San Andrés. 5 faltas del número 2. Cambio de quién. El número 2, el 8. Tiempo fuera, árbitros. Tiempo fuera. Tablas estamos. El 8 de línea de castigo. No hay nada. Segundo lanzamiento. Atrás de la línea que estamos trabajando. Dijo la mosca, recupera, bueno, paras, ahora sí, solito, pues, ahora sí es multa, punto para San Andrés, 19-17, nuevamente, eso, Robert, bueno, paras, bueno, paras. La roba el bueno, palmas, para el 6 con Cruz, nada. ¡Ay, Dios mío! ¡Ilumínalo, señor! Porque esto está en marcha. 2 puntos más para San Andrés. ¡Falta de quién! Esto es juego. Nada más que de repente sí se acelera. ¡Eso no! ¡Esto es lo bueno! ¡Tiempo fuera para los ciudadanos en sus tiempos! ¡Claro que sí! El 8 de línea de castigo se prepara y no consigue nada. Por lo menos uno mete 8, que ya estás quedando ridículo. Llegamos como 15. Échale 8. Con eso estuvieron metidos, ya le ganaste a San Andrés, hombre. Va a quedar en tu conciencia, vas a ver. Ahora que te van a regañar tus personas. Eso, mira, por lo menos ya no creaste vergüenza. Ahí nos recupera el 6. Tranquilos, que ya el pinche cabrito se está asando. La tira el número 16, tranquilo, te estoy diciendo. Ay, pero que Dios mío, contigo. La recupera nuevamente el pelón de Jaras. ¿Qué cosa hizo? Ofensivo. Falta ofensiva de San Pedro. Calón para San Andrés. Siempre por 10 segundos para sacar esto. 10 segundos de juego. El 6, le bloquean. El Güero Palmas. ¡Punto para San Andrés! ¿Cuánto para San Andrés? 23-18. El sexta no consigue nada San Pedro. ¡Tiempo, señores árbitros! 23-18, San Andrés.
23 de agosto, San Andrés. ¡Qué bonito espectáculo acabamos de presenciar! Bonito encuentro de básquetbol entre ambas comunidades vecinas. Esto es lo que queríamos ver, porque ya teníamos... ¡Qué barbaridad!
árbitro. Canasta señala, es canasta en contra. 18-13, favor San Pedro. Favor San Pedro. Échale San Andrés. San Andrés, el que gana se irá directamente a pelear por cuartos en la gran final. 17 minutos del cuarto. 7 minutos del cuarto. Tira el sale nada. Recupera bien. Falta, señores, adentro. El número adentro. Falta del 7. Hay dos. Para el 16. Primera falta del 7. Primera falta. El 16 se prepara. Punto para San Andrés. 18-14. 4 puntos de diferencia. 4 puntos de diferencia. Punto nuevamente, no consigue nada. Falta de qué número. Del 16. Falta lateral. San Pedro Alto. Está. Segunda falta del 16. San Pedro Alto con el 7. El 7 con quién. El profe Orbelá. Orbelá con el 12. El 12. El 16. Falta nuevamente. ¿Quién va a tirar el número de castigo? ¿Qué número va a tirar? El 12. El 12. Falta del 16. Tercera falta, próxima falta acumulativos San Andrés, próxima falta acumulativos San Andrés. Échale, Vero Palmas, no te me rajes, échale, así que aquí estamos. El compa la recupera, compa con el 16, el 16 con qué, con el Vero Palmas con el Pueblo Belín. El pueblo de hijo, el Vero Palmas, tranquilísimo, no consigue nada, no consigue nada. La cara que le ponen al 6, el 11, del 11 nuevamente con el Sergio, con el 12 con quién, no consigue a nadie. ¿Quién la lleva? ¿Quién la apoya? El 11, el genio dice, yo voy a tirarle a 3 porque de abajo no me hallo. El 12, ¿con quién se acompaña? Con el 12, ¿a quién le da? No hay allá, ¿a quién? 10 para tiro, San Pedro, falta del 6 de San Luis, los cores. 18-14 San Pedro, punto para San Pedro. 19-14, recuerden que de aquí sale el campeón ganador, se va a jugar la gran final en cuartos. Falta del 9 a los 7 de San Pedro, falta ofensiva, segunda falta del 7. Siguiente partido, se estará anunciando. ¿Quién será? San Antonino contra CBC San Pedro. Que se vaya preparando, ya que será el próximo partido. Falta del número 16. 16 de San Andrés. A la línea del castigo. 4 faltas. Preventivo 16. ¿Qué libera? El primer oportunidad de San Pedro Alto. ¿Qué libera? Cambio de San Pedro. Cambio primero porque punto para San Pedro. ¿Qué libera el cambio aprovechando? El número 6 de la línea de castigo de 3 puntos. El número André Güero Palmas. 3 puntos para Güero Palmas. ¡Cuánto queda! El Pérez con quién se apoya, busca el compañero, al 4 solito, se la rebota. Falta de qué. Fuera de San Andrés, falta de qué número. Falta del 2. Es posible para San Pedro. Primera falta del 2. Y el marcador está apretadísimo.
primera, 29-17, 29-17, 5 puntos de diferencia entre San Andrés y San Pedro, puntos para San Pedro, 23-17, 6 puntos de diferencia. Vamos a jugar un minuto cronometrado, un minuto de juego. Nada, el 11 recupera de San Pedro, el 11 hace su jugada, el 2, el 16, el 16 al 5, el 5 al 10, el 5 al 7, el 7 también, roba el balón, con el 12, fuera del 12, el 11, rápido, espera segundos que quedan en esta decisión. San Pedro con el esférico. Samarcamino contra CDC, San Pedro Alto, tiempo señores árbitros, San Pedro Alto espera la gran final para jugar con cuantos atesoran el campeón perdedor. San Pedro Alto a esperar de Diego. San Pedro y Samarcamino, todos los vecinos de la comunidad. Será un bonito encuentro, Ringuido, el bote lo gana San Pedro con el 12 con quien, los bienes comunales San Pedro, entra hasta la cocina, se apoya con quien, entra nada, el 8 recupera de San Pedro nuevamente, tira, lanzamiento y nada, recupera San Antonino con quien, con Camino dice esta es mía. Esto es mía, dice Camino. Le lleva tranquilamente con Paco, dice Camino, con Cristino. El tiro y la tira, Paco y tira nada. La niebla de la recupera de San Pedro. Con el 12 con Clara, con la cocina. Se la quita, se la roba. Limpiamente. La pide Verónio. Verónio la tira. Saque la reina de la gana. Saque para San Pedro. San Pedro nuevamente con el saque. Posteriormente a este partido estaremos viendo con las madrinas de bandas para que apoyen a sus equipos favoritos, ya que ya estas son las gran finales, tanto de la rama varonil representativo como de la categoría veteranos representativa de cada comunidad. Así que San Pedro y San Antonio serán el último encuentro para ir con las madrinas. Para echar a Pedro, a cada equipo favorito que se defienda, San Pedro, no quiere nada. Recupera San Antonino nada, recupera Belino con Paco, con el 10, antes de retirando, aquí se le pasa, tira, no consigue nada. Fuera de San Antonino, primera continuación de fuera de San Antonino, tiempo fuera de San Antonino. Thank you.
Así pues, se les dice bien el anuncio para que después de este partido entre ustedes de San Andrés y San Pedro y San Antonio, será una pausa, ya que veremos que las señoritas madrinas que están reunidos en la casa de la señorita Janet Martínez Javier. Así que, por su comprensión, gracias, ya que veremos una pausa y ustedes de partido. El 8 de CBC, 3 puntos para San Pedro. Y los goles. Ahí tenemos partícipes. Cambio de San Antonino.
Adelante el cambio de San Pedro, adelante el cambio de San Antonino. 13 por qué. 11 por 6 de San Pedro y 13 de San Antonino. Tiempo fuera, la petición de la mesa. Ya que el audio de Pujol de Reinas. ¿Digo con quién? No encuentro compañero. Con el 12, el 12 de Galino. El Galino tiene. Falta el estreno del árbitro. Falta del 11, hay dos posibles. Falta del 11 de San Pedro. El score 5-6, San Pedro, un punto de diferencia, 5-6. Punto para San Antonino, Pablo Fijo y Paul Frutero. 6-6, el marcador se aprieta cada vez más. Marino por el segundo intento, no consigue nada. ¿Qué hay, árbitro? ¿Qué hay? Falta del 8 de San Antonino. Una falta, es tomable. El 4 de San Pedro, con guitarra, no consigue nada, entra hasta la cocina. El 4, la tiene de 3 puntas, no consigue nada. El tercero, San Antonino con Belino, Belino con Belullo, Belullo con quién, acompáñate con alguien, porque te lo van a robar. Falta de qué número, falta del 12 de San Pedro. Hay dos posibles, falta del 12. A la línea de castigo, el 8 de San Antonino, a la línea de castigo, sigue. Primer posible, no consigue nada, segundo posible para Berulio. Berulio San Antonino, tiene la oportunidad de irse arriba, punto para San Antonino, 7-6 marcador, San Antonino, 7-6, San Antonino. El 5 con el 8, el 8 con el 8, falta de fenómeno. Falta del 13 de San Antonio, falta lateral, Santiago con el 5 con qué, para el 12 Lazo, el 12 Lazo, falta del 3 número. Thank you.
que mover para San Antonio. El 4 de San Pedro, el 4 de San Pedro, su lanzamiento, no consigue nada. Recupera el dorso de San Antonio para terminar. Y nuevamente, acumulativos, ambos equipos tienen acumulativos. Silvino con el 10, ¿el 10 con quién? Con Galino, Galino lanza, punto para San Antonio, 2 puntos. Tiempo bueno para San Antonio, primera oportunidad. San Pedro con el lanzamiento, cuéntale este número. Parte del 10 de San Antonio, hay 2 posibles. Tiempo fuera conseguido para San Antonio. Regresamos con 2 posibles para el 12 de San Pedro. 11-7, San Antonio. 11-7, San Antonio. Tiempo por jugar. Vamos a contender con el ganador de este partido. Y el que pierda el próximo partido, quedará en cuarto lugar. Cuarto lugar será premiado con bonitas bandas donadas por las señoritas madrinas de la comunidad. Punto para San Pedro. Punto para San Pedro. El 12 nuevamente con su tiro. No consigue nada. Recupera con quién. Fuera. Fuera de San Pedro. Recupera San Antonio. El tiempo ya está en los límites. Así que San Antonio con el 8. El 8 aquí en Berlín, Silvino, Silvino, solita, no consigue nada. Fuera de quién, Marruto. Fuera de San Antonio. Recupera el 12. El 12 con el 8. El 8 solito. Falta el 10 de San Antonio. Falta el 10. Hay 2 posibles. Cinco vueltas del 10 de San Antonio. Otro, cuenta otro, que todavía tiene acumulado de 5 vueltas acumulativas. Cuenta otro, cambio del 10 de San Antonio, ¿quién entra? ¿Quién entra? Tiene 5 baules personales. El 13, sale, ya está listo. Punto para San Pedro. Segundo lanzamiento, no consigue nada. Recupera nuevamente el 5 de San Pedro. San Antonio recupera. Recupera con bien con el 14. El 14 es Silvino. Silvino con el 8. Berullo. Berullo. Calmantes, Montes, Pagados, Cantantes. Recupera con el 14 de Silvino. 10 segundos de juego. 2 puntos más para San Antonio. ¿Y los cores? 3-9. San Antonio. 10 segundos de juego. Faltando escasamente segundos para que se acabe esto. ¡Tiempo, señores árbitros! El ganador se queda en la cancha para enfrentar al recibimiento de Cuauhtémoc. Recibimiento de Cuauhtémoc, 5 que inician. 5 que inician, recibimiento de Cuauhtémoc. Señorita Maurita, estarán entrando con el trato triunfal. Así que les pedimos un momento, por favor. Y así es como presenciamos los grandes eventos, los grandes finales de las 2 categorías de la comunidad, tanto regional y representativo, como veteranos, veteranos de 40 años adelante, así como vemos la entrada de las señoritas madrinas, que estarán apoyando a sus favoritos, a los equipos favoritos, tanto de la comunidad como los hombres y sus vecinos. Acompañada del Club Deportivo, la banda. Thank you.
Recupera, Güero Palmas,
Cordón, se lo roba de vino con Paco, Paco con Firmino, Firmino nuevamente, Oye de Bogana, se la combina aquí a Berubio, se la roba de Melán, el pan de Melán, se la quita al dos aquí, el dos no consigue nada, mátale que... Falta del viernes de San Antonino, primera falta del viernes de San Antonino. El primero del más no consigue nada. Primer lanzamiento, no consigue nada. Segundo lanzamiento, pinta para San Andrés. De los goles, 7-6, San Antonino, punto de diferencia, punto de diferencia. El que pierde en este partido estará quedando en tercer lugar. ¡Porras Marinas! ¡Porras! ¡No se me olvide! El pueblo de Belán con el médico Alvaro Palmas. 1-3, Alvaro Palmas no consigue nada. Recupera nuevamente San Antonino. Antonino con el esférico, con Berullo, Berullo, que apoya con Galino, Galino de Fino, Galino de Fino, tira, punto para San Antonino. Un minuto de juego, y el score es 9-6, San Antonino, 9-6, San Antonino, el 8, con el esférico, no consigue nada. ¡Fuera! ¡Fuera de San Andrés! ¡El esférico es para San Antonino! Quedando segundos para que termine esta primera parte de San Andrés y San Antonino. Entra de hoy, no consigue nada. Recupera. El himno de los puntos para el himno. Cambio la primera oportunidad. 16 por 8, 10 segundos de juego, 10 segundos de juego, se está acabando esto, se está acabando. ¡Mira, señores! Cambio de San Andrés, 16 por 8. Segundo tiempo, comenzamos segundo tiempo. Falta el segundo minuto. Atrás de la línea que estamos trabajando, hay dos posibles para que me regalen el score. 11-6, San Antonino. 11-6, San Antonino. Segundo posible, después de Arbelán, no consigue nada. Recupera el tiro de Arbelán, otra vez, Arbelán con el compa, si es para el tiro, coge, no consigue nada. Recupera tres, Belino para el Rubio. Berullo también se acompaña con su compañero. Su compañero no, se perdió. Galino Elfino la consigue. Gracias al lanzamiento. No consigue nada. Nuevamente, no consigue nada. Falta de qué número. El 8 de San Antonino. Falta del 8 de San Antonino. Tercera falta del 8. Tercera falta. Se lleva el Güero Palmas. El Güero Palmas con su balón. Con la prueba, al pueblo de Verón, con el bigote número 3 puntos para San Andrés. ¡Aplausos, Marina! ¡Aplausos! 11-9, San Antonino, 11-9, Paco Rivera, Paco con Silvino con quién, recupera el Güero Palmas, Güero Palmas con quién, Güero Palmas, suelta la Güero Palmas, con el pueblo de Verón, Güero de Verón con quién, con el bigote, atrás de la línea que estamos trabajando. No se ve nada. Berullo con el esférico. Entra hasta la cocina. La toca quien. No consigue nada. Falta el número 7. Primer lanzamiento. No consigue nada. Camino Lujito está hasta la línea de castigo. 11-9, San Antonino, 12-9, San Antonino, 11-9, le lleva el 12 tira, punto para San Andrés, 11-12, San Antonino, 11-12, qué bonito.
bonito encuentro entre los grandes veteranos de los goles inconvencidos entre San Andrés y San Antonio. Pelino, Pelino con quién, con Silvino, Silvino solito, solito, no consigue nada, se lo pasa el Paco también, a Ramiro el Vino. ¡Falta! ¡Falta del vuelo Palma! ¡Hay tres posibles! ¡Falta del 11! ¡Cambio! ¡Cambio de San Andrés! ¡Entre el 8, 9, 7! Primero falta del 11, pero no tan buena porque fueron de tres, posibles. Primer posible, no consigue nada. Segundo posible, de Gabino Alvino, no consigue nada. Tercer posible, recuerde que son tres posibles. Tres posibles de parte de San Antonino, de parte de San Antonino. Quinto para San Antonino. 13-11, San Antonino. 13-11, San Antonino. Elías nuevamente con una chica, no consigue nada, recupera nuevamente para el vuelo Palmas, con quién, con el Papa, corta, corta del 8 de San Antonino. La diferencia es de dos puntos de diferencia. 4 vueltas del 8, preventivo 8, preventivo 8 de San Antonino. Cambio de San Andrés, 12 por 6, en primera oportunidad, primer posible, no consigue nada. Tiempo por jugar. 4 minutos por jugar. Hay gol de diferencia, no consigue nada. Recupera, Silvino con Berenio, Berenio con quién, se acompaña. Falta, del pase de San Andrés. Cambio de San Andrés, 12 por 6, cambio. Primera falta del 12. Recupera el compa con el bigote, con el canudo, con el vuelo Palmas, no se anima, con el veto, el 6 sí se anima, no consigue nada, va para los cuartos. Antes, no contó. Falta de qué número, del 8, 9, falta del 9, hay dos posibles. Acumulativos en Antonino, próximos tirables, acumulativos, el score, 13 a 11, San Antonino, faltan acumulables San Antonino, el 9 con el esférico. La combina, quítate gorro que no veo, con Perolio, no cuenta esa canasta. Falta del 11, lateral, el saque lateral. Ambos equipos acumulativos, El bigotes con su cerco, no condena con el gente. Timoteo no consigue nada. Hay acumulativos, señores árbitros. Falta de qué número. Falta del 12. 12 de San Antonino. Primero falta del 12. El score está apretadísimo. Punto para San Andrés. 13 a 12, marcador. Segunda meta. Nada. 13 a 12 sigue el marcador. El gol le pertenece a San Antonino. San Antonino con el esférico. San Antonino con Paco. Paco con quién. Busque compañero Paco. Un minuto. Está cronometrado. Así que no se preocupen. Esto está cronometrado. Balón para San Andrés. Este minuto está cronometrado, ya que el score es 12 a 13, el marcador, 12 a 13. Número, de la quinta, Belino con el vuelo Palmas, solito, Marino, nada. A la línea de castigo, Gabino Vecino, a la línea de castigo. Mata del 8 de San Andrés, hay dos posibles.
Segunda falta del 8. Segunda falta del 8. Después de los tiros, 41 segundos, esto está cronometrado, así que no nos vengan a Arquía a decir que estamos a favor del contra de alguien. Punto para San Antonino, punto para San Antonino, 14 a 12, 2 minutos de 2 puntos de diferencia, 41 segundos después de los tiros, punto nuevamente, 3 puntos de diferencia, 41 segundos. No cuenta, falta del 10, falta del 10, San Antonino de 2 posibles. Segunda falta del 10, segunda falta del 10. 15 a 12, 15 a 12, San Antonino, punto para San Andrés. Punto para San Andrés, 15 a 13. Regresamos con 37 segundos, punto para San Andrés. Los paras me están achicolando, el oído me está llevando las marinas, aquí, San Antonino, con el esférico, falta de qué número. Cuéntalo, cuéntalo. Hoy del 11 y cuenta, hoy del 11 y cuenta, y un posible. 17, 14, 26 segundos de tiempo, 26 segundos después de los tiros. 26 segundos, esto es cronometrado, cronometrado, el 8 nuevamente, nuevamente tapó, nada, cronometrado, 2 puntos más para San Antonino. 20 segundos, 20 segundos, cronometrado, 20 segundos, el score. Entra, no consigue nada, San Pedro. Nuevamente, juntos,
juntos, el rojo es para San Isidro. San Isidro con el esférico. Ayer como estamos terminando con estos grandes eventos deportivos de grandes ligas de Baronil Regional Representativo de cada comunidad, que traen lo mejor que tienen de cada pueblo. Así es como nosotros estamos combinando estos grandes eventos. El 10 de San Isidro no consigue nada, recupera el May. El May con quién, con el topo. El topo con quién, con la lechuza. Me le digo en la escuela, y cuando la lechuza canta es malo. No cantó la lechuza, recupera San Isidro. Recupera San Isidro, recupera el 10. El 10 con su comedor al 8. El 8, nada, no le quiere caer. Recupera nuevamente, nada. No cae nada ese balón. Ese esférico le está negando. Nuevamente, dos puntos para el 10 de San Isidro. 4-2, 4-2 a vos San Isidro. 4-2. Se lleva el topo tranquilo, tranquilo ese balón. Este es nuestra, dice. Le lleva con el esférico nuevamente con el topo. ¡Falta! ¡Ahí va este número! ¡Falta el 8! El 8 de San Isidro. Lanzamiento de huevos, huevos no consigue nada, San Isidro con el esférico, San Isidro, el 10 de San Isidro, pela, solito los puntos para San Isidro, 6-2 San Isidro, ¿qué le está pasando a huevos a Pedro? ¿Qué de plano? La barra el cero con el topo con la lechuza en el 3, la lechuza no cantó la lechuza. La barra nuevamente, el 10 de San Isidro, el 10 dice tranquilos que vamos arriba, tranquilos dice el 10 se quiere levantar, el 10 con el 5, 1 de 3, 3 puntos para San Isidro, 3 puntos para San Isidro, hay 200 pesos para Lobos, ¿quién cierra la puerta? 9-2 San Isidro, 9-2 San Isidro, ¿qué tendrá en primera oportunidad para San Isidro? ¿Qué tendrá? El mal con el balón, entra, no consigue nada, entra, toque, falta, falta de que no me lo rico. Falta del 12 de San Isidro, ¿qué tendrá? Y regresamos con estirables. ¿Quién te del grupo que no tirables? ¡Déjame a Chico Pable! ¡Score! ¡No me San Isidro! ¡Déjame por jugar! ¡Un minuto de este primer cuarto! ¡Estaré de nuevo! ¡Nieblas! ¿En dónde estás? ¡Nieblas! ¡Urge tu presencia! ¡Urge tu presencia aquí en la mesa! ¡Te sientes tú de San Isidro! ¡Nieblas! ¡No te me corras! ¡Nieblas! ¡Aquí está la puerta! Aquí está la puerta, de 7 de San Isidro, no le corras, aquí está la puerta, el 8 de San Isidro, ¡la puerta para San Isidro! El score, 11-3 San Isidro, 11-3 San Isidro, 10 segundos de juego, 3 puntos para Lobos, 3 puntos para Lobos. ¿Dónde está el apostador de Lobos? El apostador de Lobos me está quedando el ridículo. ¡Quietos, señores árbitros! ¡Niebla de San Pedro! ¡Aquí está cerrado tu apuesta! ¡No le corras! ¡No le huyas, cobarde! ¡No le huyas! ¡Aquí está la apuesta! ¡No le huyas, viejo! ¡No te arrugas, pero viejo, me te quiero patacor! 11-6, Javier San Isidro. 11-6, San Isidro. San Pedro con el esférico, con el topo se eleva, no consigue nada, recupera a su compañero topográfico, no consigue nada, nuevamente hasta la cocina, ahí hay una pelea, una disputa entre San Isidro y San Pedro entra hasta la cocina, entra San Isidro, nada, ¿qué fue eso, árbitro? Una fuera, balón para quién, para San Isidro, balón para San Isidro con el número 8, el 8 con quién, el 8 la pierde, el May la recupera, por parte de Lobos, la vuelve a robar,
pero este es un sacrificio. ¡No, con el toque! ¡Dos puntos para luego! San Pedro, vamos a reconocer tu apuesta. San Pedro, vamos a reconocer tu apuesta. No seas chillón, San Pedro. San Pedro, vamos a reconocer algo. Aquí están los 200 de San Isidro. Aquí están los 200 de San Isidro. San Pedro y Verón, vamos a reconocer. Bueno, allá tiene tu conciencia. Tres puntos más para Toto. A la una, a las dos, a las tres. No reconoce la niebla, no reconoce la niebla, es chillón. Aquí están los 200, aquí están los 200. Disculpe, disculpe, ya que por parte de la niebla de este, pero es un gran chillón que no reconoce. Así que, ¡pausa de número! ¡Pausa del 7! ¡Pausa del 7! Primera gente del 7, primera gente del 7 de San Isidro, primera gente del 7. El score es 10-11, 10-11 San Isidro, 10-11 San Isidro. Estamos en el segundo cuarto, así que entra San Isidro. Falta de qué número. Falta del 10, 10 de San Pedro. Hay dos posibles. 7 minutos por cuarto. 7 minutos por cuarto y 1 minuto de descanso. Así que estamos en la gran semifinal. 9-11, San Isidro. 9-11, San Isidro el Potrero. Nos está haciendo honra de esta gran semifinal entre San Isidro el Potrero y San Pedro Alto, Lobos de San Pedro, punto para San Isidro. 12-7, 12-7 el marcador. 13-9, 13-9 el marcador. 13-9 San Isidro, 13-9. El Mike con el balón, quiere tirar el topo con el Mike, una de dos, no consigue nada, recupera San Isidro con el 8, solito el número 5, nada, qué barbaridad, eso no me perdona, falta de qué número árbitro, falta del 0 de San Isidro, primera falta del 0 de San Isidro, el Mike con el esférico, el Mike para el 0. ¿El cero con quién? El cero de Lobos, Lobos de San Pedro, Lobos con el May, dice compañero, con el topo eleva su cresta, no consigue nada, la lechuza cantó señores, cantó la lechuza, y ese es malo señores, ¿cuánto vamos en el score? 11-13, 11-13 San Isidro, 11-13 San Isidro, segundo cuarto que estamos jugando, entra San Isidro, no consigue nada. ¡Falta de qué número! Segunda vuelta, segunda vuelta. El topo. San Isidro, acumulativo San Isidro. San Isidro, próxima falta acumulativo. ¡Falta nuevamente! ¡Hay acumulativo San Isidro! ¡Hay acumulativo! ¡Hay bandera para San Isidro! ¡Hay bandera para San Isidro! Falta del 10, falta del 10 de San Isidro. Segunda vuelta, hay dos, hay bandera para San Isidro. Un minuto para acabar el segundo cuarto. Tiempo fuera para San Isidro, primera oportunidad, tiempo fuera para San Isidro. Recupera nuevamente San Isidro. San Isidro con el esférico. A todo galope con el 8. El 8 al 5. Se eleva el 5. No consigue nada. Recupera nuevamente. Falta, señores árbitros. Falta de qué número. Falta de 10. Tiempo vela conseguido para San Pedro. Y regresamos con segundos. Segundos de culminar este segundo periodo. Segundo periodo. Desde el segundo cuarto. Regresamos con 10 segundos. El score es 11-13. 11-13 San Isidro. 11-13 San Isidro. Una canasta la diferencia entre tan riñido, señores.
3 segundos de juego. 3 segundos de juego. Periférico perteneciente a San Isidro. El esférico, 10 segundos de juego. Segundos para que termine este tiempo, señores árbitros. El balón le pertenece. San Isidro, una pequeña pausa y continuamos con el tercer cuarto. Pequeña pausa y continuamos. Nuevamente San Isidro, 13-11, San Isidro. Recupera el 8, ¿con quién? Con el 0 a los puntos para San Isidro. 15-11, la lechuza con quién? Lechuza, busca a tu compañero lechuza, te la van a quitar, el topo, buscando su esférico, quiere una de tres, no consigue nada, recupera nuevamente San Isidro con el 10, a todo galope con el 8, nada, no consigue nada, faltale, ¿qué número retro? Faltale el 8, hay dos posibles, faltale el 8 de Eslobos de San Pedro, hay dos posibles. 15-11 el marcador. No consigue nada. Es el primer posible. No consigue nada. Segundo posible del 8. Segundo posible del 8 de San Isidro. Estamos en el tercer cuarto. Punto para San Isidro. 16-11. Todo San Isidro. Tercer cuarto. Se lleva el topo. El topo con el esférico. Quiere entrar hasta la cocina. Grande del 2-1. Regresa con su compañero. El topo nuevamente. Entra. Falta. ¿De qué número entró? Es falta lateral. ¿De qué número? Del 12. 12 de San Isidro. Es una falta lateral. 16-11 el marcador, favor San Isidro, de este tercer cuarto, entra nuevamente San Pedro, ¡un punto! 16-13, favor San Isidro, 16-13, San Isidro, entra nuevamente, el 10 de San Isidro, entra, bailotando, entra el premio de la cocina, que roba el esférico, que le roba, nuevamente patitas, ¿para qué las quiero? Recuperé el esférico. ¡18-13! ¡Favor San Isidro! ¡Con este tercer cuarto que estamos jugando! ¡Señores y señores! ¡Qué bonito es lo bonito! ¡Cuando se puede, se puede! ¡Y cuando no, ni modo, raza! ¡Falta del 4 de San Isidro! ¡Primera falta de San Isidro! ¡El topo! ¡Nuevamente con el esférico! ¡Nuevamente! ¡Una vez! ¡No, colega! ¡Qué barbaridad! ¡Solito! San Isidro, tiempo fuera para San Isidro, primera oportunidad, tiempo fuera San Isidro, 20-13 en el esférico, desde el tercer cuarto. ¿Qué te pasa, Topo? Échale Topo, échale lechosa, échale mal. Este es el evento San Isidro, y luego San Pedro del Alto. Aquí se va a ver el que puede estar en más correa, el que gana, pasa a la gran final, con el retor, a Gavilanes, Mediano de las Vietas. Hay una falta. ¿Falta de qué número? Falta de 10. ¿Quién es San Isidro? Tercera falta. Entra el número 0. El 0 hasta la cocina. Entra, no consigue nada. Nuevamente no consigue nada. Recupera el 10. El 10 nuevamente. Falta. ¿De qué número arbitró? Es un fuera. La lechuza va a cantar. No cantó la lechuza. Nuevamente el esférico para San Isidro, este tercer cuarto, el la está llevando San Isidro, el último cuarto se define, ¿quién pasará a la gran final? A la gran final de 10 para tiro, el 8 se impulsa, no consigue nada, recupera nuevamente la lechuza, recupera con el mal, para el topo, ¿para quién? El topo entra hasta la cocina.
no consigue nada. Canasta, señores. Canasta, cabeza del topo. Luego de San Pedro le está acercando. Faltan el 5 y hay un posible más. Cuenta y un posible más. El score es 15 a 20. San Isidro, 15 a 20. San Isidro, en primera oportunidad, tiempo fuera para San Isidro. Primera oportunidad, tiempo fuera San Isidro. Atrás de la raya, compa, que estamos trabajando. Compa, atrás de la raya. El grabador, atrás de la raya que estamos trabajando. San Isidro con el esférico. El 10, hasta la cocina. Entra, no consigue nada. Nuevamente, San Isidro, a recuperar el esférico. 20, 15. Nuevamente el 8, solito, no consigue nada. 20-17, favor, San Isidro, solito el topo, mira qué casualidad, no consigue nada. Nadita, balón para usted, tiempo fuera concedido. Ah, me están esperando, recupera. Román, que se presente, ya te dije de presencia, Román. 19-20. 10 segundos de juego para este tercer cuarto. 10 segundos de juego. 10 segundos de juego, señores. ¡Lanza! ¡No consigue nada! ¡Falta de este número! ¡Falta del cero! ¡Algo es posible! ¡Falta del cero! 20-19. 20-19. ¡Para San Isidro! ¡Un punto en la diferencia! ¡Punto para San Isidro! 2 segundos después del tiro, 7 horas para Lobos, en primera oportunidad, 7 horas para Lobos. ¡Tiempo, señores árbitros! Aquí, un receso de 30 segundos y continuamos. 30 segundos y continuamos con el último periodo de este gran patinazo. El score es 19-21, San Isidro, 19-21, San Isidro. Ustedes están en las correas, entra 2 puntos más para San Isidro. El patitas, están jugando las patitas, 23-19, el topito la lleva con el topo grandote, no consigue nada, hay una falta antes. ¿Qué número árbitro? Falta de cero, es lateral. Falta de cero, es lateral. Ambos ceros, San Isidro y Lobos. Ambos ceros, San Isidro. Falta nuevamente, cuenta para Lobos. Cuenta para Lobos, 23-21. Cuenta, falta del número 10 de San Isidro. No hay imposible más. El número 10, el Mike, se prepara a la línea de castigo, a la línea de castigo. Preventivo número 10, San Isidro. Preventivo, lleva 4 faltas. Se acerca cada vez más. 22-23, San Isidro. 22-23, San Isidro. Le lleva el 10, con el 8, le salva el topo. El 8 nuevamente, no consigue nada. El topo, a pelear por esa bola. A pelear por la bola. Le corre con su hermanote de grande. Falta de este número. La recupera el topo, con el cofre, el topo, con el nomo, el Mike, 2 puntos, más para San Pedro, el nuevo de San Pedro, ya le dio la vuelta. 24-23, San Isidro, San Pedro, 24-23, San Pedro. Nuevamente San Isidro, no consigue nada, recupera San Isidro. San Isidro, con el esférico, San Pedro viene a robar el topo nuevamente, 2 puntos más para el topo. El score es 26-23, Lobo San Pedro, 26-23, le está dando la vuelta a San Isidro, le está dando la vuelta, recupera San Isidro con el 8 para quién, el 8 para el 10, para el 0 de San Isidro, el 0 con quién, para el 8 nuevamente, 10 para ti de San Isidro, el 12, el patitas, 2 puntos para el patitas, 3 puntos, 3 puntos.
el cruzar, el cobre, ¿con qué? Con la lechuza, con cuatro para la lechuza. 24-26, el marcador está rindido en este cuarto puesto de 7 minutos. Nuevamente, San Isidro, el Federico, no consigue nada, el 10, recupera el Mike con qué, con la lechuza, con cofre, entra en la cocina, el cuarto marco, cofre, 30-26, 30-26, le lleva el 8, el 5, 5 San Isidro, entra en el 3. El Mike con el cofre, una pequeña falta, 30-26, 30-26, tiempo para Lobo de San Pedro, primera oportunidad, tiempo para Lobo de San Pedro. San Isidro con el esférico, tranquilamente, con el 8 lo ventea a 10, el 0 con quién, con el topo, recupera nuevamente, una despolvada, con la lechuza va a cantar, con la lechuza. ¿Qué primera conseguido a Lobo San Pedro? 30-26, Lobo San Pedro. El último minuto va a ser cronometrado. El último minuto, vaya que mola. Con la diferencia de más de 6, ya no es cronometrado. Que sea menos de 5, es cronometrado. El 10 con el 5, el 5 con 10, con el 8, el 8. 10 para tiro, 10 para tiro, San Isidro. Patitas, si usted las quiere. No consigue nada. Recupera nuevamente San Isidro. El 8 tira a nada. Recupera nuevamente San Isidro. San Isidro va bien. No consigue nada. Nuevamente, el cofre. Va y levanta la vista con el topo. El topo entra hasta la cocina. ¡Ay, le cortan! Se va a dejar el top. ¿Qué número reporta? Falta del 0, no hay un posible más. 32-26, Lobo San Pedro. Preventivo 0, San Isidro. Preventivo, el rebote está en el aire. El rebote le favorece a San Isidro. San Isidro con el esférico, con el 10 de San Isidro. 32-26, Lobo San Pedro. Le tiene la meta. Falta nuevamente el 0 de San Isidro. Cinco goles, San Isidro. Cambio, ¿qué número? Falta el 1, cambio de 0 por el 1. Acumulativo San Isidro, próximas faltas, acumulables. 30 segundos de juego, 32-26, Lobo San Pedro. Aquí se va a ver desde cuándo sale más correa. ¡Punto para San Pedro! ¡Dos puntos más! 34-26, faltando segundos, 10 segundos de juego, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ¡tiempo, señores árbitros! ¡A la cancha! ¡La final de veteranos! ¡A la cancha! ¡Entre San Antonio y San Pedro Alto! ¡Final de veteranos! ¡San Pedro y San Antonio! ¡A reportar cuadro! ¡San Pedro! La final estará también cronometrado por cuartos de final. ¿Cuántos? Para cuánto de 7 minutos. 5 de tolerancia para el caliente pesos. Olvídense de las riepas. 7 minutos para el caliente. Thank you.
3-0, favoreció al equipo de San Pedro Alto. Falta nuevamente del 12 de San Antonino. Falta acumulable.
el esférico es para San Pedro en alto. San Pedro va a recibir el esférico. Preventivo 12 de San Antonino, cuarta falta. Preventivo 12, el 12 de San Pedro. 12 de San Pedro nuevamente. El 7 con quien falta nuevamente de San Antonino. Falta del 3 número. Falta del 14. 14 de Antonino, hay dos posibles. El 7 a la línea del castigo, a castigar a San Antonino Alto. Primer posible para San Pedro. Intenta, no consigue nada. Ahora sí, todo busca. Segundo posible para San Pedro. Hace su lanzamiento. Y San Antonio está listo para recuperar. Punto para San Pedro. Punto para el 7 de San Pedro. Esto se está poniendo más reñido. Y San Pedro está sacando ventaja en este tercer cuarto para no ir a un segundo posible partido. Tira San Antonio, no consigue nada. Está desviando el partido. Esto se está regalando. Se está yendo a favor de San Pedro. San Pedro le está llevando librecito por conducto del número 12 hacia el 9, a Genio. Genio 1 y a 3. Intenta, no consigue nada. Se entrelazaron las puertas. Intenta nuevamente. Punto para San Pedro. Por conducto del número 12. Dos puntos más para San Pedro. San Antonino, por conducto del Taco. ¿Taco con quién? Con Gabino. Gabino es uno solito, Gabino. No consigue nada. ¿Fuera de quién, Marito? Fuera de San Pedro. Recupera nuevamente Gabino Urbino. Entra hasta abajo los puntos para Gabino. San Antonino está realzando este evento deportivo. Seguimos en el tercer cuarto del Tiburuli con el esférico, el número 4 con el 12, el 12, entra, falta, falta de 10 de 91, no hay nada, es abajo de su narita. 9, el 10, 10 de 91, cambio, 10 de 91, ¿qué número? 13, 13 por el, 13 por 9, 13 por 9. Preventivo, preventivo cuarta falta. Continuamos, continuamos, atáquenle, atáquenle porque el turno va perdiendo. Luis para tiro, Luis para tiro, el 12, no consigue nada, realmente entre San Pedro y San Pedro. Juntos, juntos, el balón perteneciente a San Pedro, balón perteneciente a San Pedro. El próximo es para San Antonio. Recupera nuevamente San Pedro con el 4, Tuburino echó un tirito, no le llega, apenas le pega. El señor Guzmán, ahora sí con Perullo, Perullo hasta adentro, la pierde, se la roba el número 7, el 7 de San Pedro dice tranquilo, calma y comete falta de Julio. Falta del número 8, falta del 8 de San Antonio, falta del 8. El esférico hasta el momento se inclina a favor de San Pedro el Alto. San Pedro hasta ahorita está triunfando en la rama de Teranos. Ya que está en la gran final. Genio se estira, se vuelve a tres y no consigue nada. Recupera nuevamente Camino el Fino. Camino el Fino va a entrar hasta la cocina y no consigue nada. Se la roba, se la taclea nuevamente. Genio, genio, una descarnada con el 4, no consigue nada. Falta del pelo menadito. Nuevamente el 12 de San Pedro, el 12 con el 11. Falta nuevamente de San Antonio. ¿Qué falta? Número de falta. Hay dos posibles. Falta del 10 de San Antonio. 5 faltas el 10. 5 faltas el 10 de San Antonio. Cambio.
Cambio, señores. Señores de San Antonio, cambio 9, 9 por 10 de San Antonio, punto para San Pedro en este tercer cuarto. Acumulativo de San Antonio, próximos tirables acumulativos, para que lo tengan en cuenta, árbitros oficiales. Tira, segundo lanzamiento, no consigue nada, recupera San Antonio con Gavino Albino. Gavino, ¿con quién? Apóyate, Gavino, apóyate, apóyate con alguien, Gavino, ¿con quién? Con Belino, hasta adentro Belino, no consigue nada. Nuevamente, nuevamente, San Antonio, el 14. 11 por 0, primera oportunidad. 10 segundos de juego en este tercer cuarto. 2 puntos más para San Antonio. Primera oportunidad, 11 por 0, cambio de San Pedro. Primera oportunidad, 11 por 0, cambio de San Pedro. Cambio de San Pedro, cambio de otros, 11-0, 11 por 0, cambio de San Pedro, sale Genio entre el 0. Tiempo, señores árbitros, el score es 20-17, San Pedro en este tercer cuarto, el último cuarto, y aquí se va a ver de que puede salir más correas. El que ganó, ganó, y si gana San Antonio, iremos a un segundo duelo. Segundo duelo, si gana San Antonio. Hasta ahorita, 20-17, favor, San Pedro. San Pedro, favor de sacar a un jugador, ya que está jugando con 6. San Pedro, favor de sacar a un jugador, ya que está jugando con 6. Cambio del 0 por el 11, 0 por el 11, San Pedro. 0 por 11, San Pedro, 0 por 11, cambio, ya que sería una falta técnica, si acaso no sacan un jugador. ...20-18... San Pedro, es una canasta de la diferencia, entra Berullo, está abajo, falta nuevamente, ¿de qué número, Ruto? Falta del 7, 7 de San Pedro, hay dos posibles. Para el 12, para Gavino Delfino, porra de las madrinas, señoritas madrinas, una porra, aquí está el micrófono, tráiganse la banda, punto para Gavino Delfino, 19-20, favor San Pedro, 19-20, en este último cuarto se define el campeón de veteranos. Un posible más, 19-20, favor San Pedro. San Antonio, el próximo tirable, no consigue nada. Nuevamente, San Antonio no recupera, no recupera y recupera San Pedro por conducto del 5, el 5 que no se cerró, con 50, señores. Cuenta, ¿qué número le falta? Cuenta lo imposible. ¿Cuál es la falta del otro? Falta de 14, 14 de San Antonio, un posible más. 3 faltas, 14, 3 faltas, punto más para San Pedro, un punto más. San Antonio, con Gavino Delfino, Gavino con quién, con Berullo, Berullo hacia este lado, entra hacia abajo, se la baja, otra vez, nuevamente, no consigue nada. Falta nuevamente del 9 de San Antonio, falta de San Antonio. Con este partido se define el campeón de veteranos. El campeón de veteranos está saliendo en este último cuarto. Recupera de Luis de Sobaja. No consigue nada. Ahí está el posible. Falta de qué número. Falta del 7. Tiempo. Primera oportunidad, tiempo. Tiempo fuera para San Pedro. Momento. 5 minutos de juego. 5 minutos de juego. La línea de castigo, primero posible, no consigue nada. Segundo posible para Berullo. Berullo, la línea de castigo. Segundo posible, punto para San Antonio. 20-23, favor, San Pedro. Son 3 puntos la diferencia. San Pedro, con Genio, entra hasta abajo. Cuidado, señores. Cuidado, cuidado. Cuidado, ya que este es un juego. No es el cerroso. Bátale tu número, Lito. Bátale, 9. De San Antonio. Están bien, jugadores. Están bien. Adelante, adelante, vamos al partido. Cuidado, señores. Ya que no podemos tener ningún incidente en este deporte.
a los referentes de San Antonino, ahora darnos un espacio, ya que nos tapan la visibilidad aquí en la mesa. Primer posible para San Pedro, no consigue nada. 20-23, todo es San Pedro. 20-23, el segundo posible, no consigue nada nuevamente. Recupera Berilio, recupera. Entra Berilio hasta abajo, entra, se la quiere robar. Sale un autopase para San Pedro. El 3-1 de 2, los puntos para San Antonino. El marcador se aprieta. 23-22, un punto de diferencia. 23-22, falta de un final. Se está poniendo rígida el de San Pedro y está manteniendo el 8 con el 5. El 5 conduciendo el esférico en este último cuarto. Le faltan poco menos de 4 minutos. Número 3, no consigue nada. Recupera San Antonino. San Antonino con el esférico. San Pedro nuevamente. Recupera nuevamente San Pedro, no consigue nada. San Antonino nuevamente, pero San Pedro la vuelve a robar con el 11, con Genio, así una finta, hasta abajo, muy bonito, no consigue nada. Nuevamente San Pedro con el 12, falta el 14, señores, ahí es posible. Segundos para que culmine este encuentro.
20 segundos después del saque. San Pedro tiene 27-25. 27-25 San Pedro. Segundos para que termine. 10 para tiro. 10 para tiro. San Pedro, 2 para tiro. Se está quedando con el esférico. San Pedro no consigue nada. 7 segundos de juego después del saque. 7 segundos de juego. El esférico a favor de San Pedro. San Pedro nuevamente. 7 segundos de juego. Se está llevando San Pedro Esteruca. El primer lugar se está quedando con San Pedro Alto. Segundos para el minuto. Segundos. ¡Tiempo, señores árbitros! San Pedro, primer lugar de veterano. Segundo lugar, Samantha Nera el Alto. Tercer lugar, Pioneros en Andrés el Alto. Cuarto lugar, recibimiento de Cortemo. Así que a estos equipos vencedores con este torneo de Lóvago, que lo quedamos para que no se vayan a retirar a la cancha. Lobos de San Pedro y adelante de las vueltas. 8 minutos y 1 minuto de descanso. Adelante, árbitros, la cancha es suya. El saludo, ahorita, el saludo entre Cardenales y Lobos. Adelante la lechuza y el río. La lechuza va, es mero. Este es el deporte, es la convivencia. No creo que esto viene por los 10.000, parece que es. Ya se perdieron los 10.000 y los 7.000. Parece que van a hacer tequio por este espectáculo. Así que échale, no se me agüiten, se robaron los 10.000. ¿Quién apuesta 200 pesos a Lobos? Está el compañero de San Isidro. El compañero de San Isidro quiere apostar 200 a Magallanes. Aquí también está el gordo. El gordo Gonfarrón quiere apostar otros 200 a Magallanes. ¿Quién le apuesta? Ya quiero estar. Órale, adelante. Adelante, señores adultos. Estás corriendo el tiempo. ¡Esto mero! ¡La lechuza! ¡La lechuza va a cantar y es malo! ¡La lechuza con el coge! ¡La coge la regata, se camina y la enfanca para afuera! ¡Es Jericho, mera! ¡No lo santero! ¡Uno de tres! ¡No consigo nada! ¡Recupera tres! ¡Recupera hermano hasta adentro! ¡Falta! ¡Falta! ¿De qué número, Rito? ¡Ahí está imposible! ¡Falta del 13! ¡13! 13 millones. Primera falta de 13 millones. Tranquilo, gordo. Esta cosa sí se Primer posible. No consigue nada el Mari. A la línea de castigo. A castigar a los 9 minutos. Segundo posible. No consigue nada. Recupera a Gavilanes. Gavilanes por conducto de Rigo. Rigo con su compañero. Fuera de Gavilanes. Recupera nuevamente Lobos, San Pedro. Lobos con cofre con quién. Acompáñate, no vayan a cerrar algo que no puedes entrar. Eso no, recupera nuevamente Lobos, San Pedro con el Mike nada. Recupera quién, el balón está en el aire. El balón es para San Pedro, Lobos, San Pedro. Y nuevamente con la lechuza, cantó la lechuza, 2-0, es el malo, la lechuza está ganando, 3-0, la lechuza cantó. Señoras y señores, los apostadores que le echaron a Magallanes, ahorita están llorando. No le lloren, porque esto falta mucho, son 8 minutos y Rigo se levanta, y 3 puntotes de Rigo, qué barbaridad, ya Rigo, ya, contémplate con estos, 3-2, un punto. Compuente la diferencia, toque, hasta dentro, compita, no consigue nada, respira la lechuza a cantar. 2 puntos más para la lechuza, detengan la lechuza, pero es malo, detengan a la lechuza, 4-3, la lechuza está ganando, va Gavilanes con el esférico, aguas compas, que estamos trabajando, atrás compas, que estamos trabajando. Árbitro, fuera de Lobos, San Pedro, la tiene Gavilanes. Se detiene el tiempo fuera para Lobos.
tiempo fuera para Lobos. 4-3, 4-3. Lobos está presionando, que medio dinero sí le he hecho, ¿eh? El saque es para Gavilanes. Gavilanes con el esférico, con Rigo. Rigo nuevamente, uno de dos puntos. No consigue nada. Recupera la lechuza. Otra vez la lechuza va a cantar. Ya es mucho lechuza. Con Topo, Topo hasta abajo. Se levanta Topo, no consigue nada. Recupera Gavilanes. Gavilanes. Gavilanes recupera. Con el 8. El 8 hasta abajo. Dos puntos para Gavilanes. 5-4. 5-4, Gavilanes. 5-4, la lechuza, nuevamente, está abajo, lechuza, nada, no encuentra nada, Gavilanes con el esférico, para Rigo, Rigo con quién, con remate, falta en el Mike, qué número tiene el Mike, hay dos posibles, falta del 10, hay dos posibles, 5-4 el marcador, 5-4, a ver Gavilanes, primero falta del 10. Esta es la gran final de la regional libre representativa entre Gavilanes y Lobos San Pedro Alto. El 11 de Gavilanes tira, no consigue nada nuevamente, se levanta nuevamente, el 8 consigue dos puntos. 7-4, Gavilanes, la lleva el topo la lleva con la lechuza, nuevamente el topo, deja volar, 1-3, ¡qué bonito! ¡Qué bonito! 8-7, tabla, dijo el carpintero, 7-7, nada para nadie, ni para la lechuza, ni para los remolques, no hay nada, no hay nada, remolque nuevamente, falta del mal, nuevamente, ¿qué número árbitro? Falta del 10 nuevamente, el lateral, segunda falta del 10. Recuerden que hay 8 minutos por cuarto, 8 minutos por cuarto, a petición del gran patrocinador Pacífico Padillo Martínez. Esto le está jugando por cuarto, ya que el patrocinador de los antiguos del área, que se va a llevar alguno de estos dos corredores. El Rigo está dentro, no consigue nada, la lechuza recupera, recupera con el topo, primero por final, topo fuera Gavilanes, el topo hacia adentro, recupera, de arriba, falta nuevamente, falta de quien árbitro. Topo fuera Gavilanes, topo fuera concedido al segundo lugar, así que compañeros, gracias por esta oportunidad que nos dan, ya que no es nada fácil apoyar al Club Deportivo, ya que este honor al Santo Patrón San Andrés Apóstol. Ahí va el topo hacia adentro, hay una pequeña violación, fuera, de Lobos, le lleva Gavilanes con el hacho, el travieso para quién, fuera nuevamente, fuera de Gavilanes, el balón es para Lobos, Lobos de San Pedro, Lobos, Lobos con quién, 30 segundos de juego, 30 segundos de juego, hacia abajo, cuarto para San Pedro, 9-7 el marcador, el segundo es para que termine este primer cuarto, segundo, 10 segundos de juego, 10 segundos de juego, 8, 7, 4, 3, 2, 1, 30 señores amigos. Minuto de tolerancia, un minuto de tolerancia y comenzamos, adelante árbitros, adelante. El balón con el esférico del 9, el 9 de Gavilanes, atrás gordo que estamos trabajando, no me deja hacer nada. El esférico con Gavilanes, Gavilanes con el esférico, hace lanzamiento, travieso, no consigue nada, nuevamente remolque, se eleva, no consigue nada, fuera de Gavilanes, la rebota el Mike tranquilo. Tranquilo, ¿con quién? Con la lechuza, con el corobarito, se eleva, no consigue nada, recupera nuevamente, Gavilanes, bloquea la lechuza, que sabe que la lechuza es mala, no se confíen de la lechuza, del travieso la lleva hasta la cocina, ¡cuánto para San Pedro! ¡Vaya madre marcador! ¡Vaya madre marcador! ¡Nada para nadie! ¡Nada para nadie! Así que la lleva el topo, topo conduciendo su balón, topo con quien, apoya tu topo, apóyate, así que se la roba nuevamente, recupera Gavilanes, desde el hermano Santiago andan arrasando,
Vio la acción antes. Balón para la lechuza. Balón para la lechuza. Lechuza con el esférico. El esférico para la lechuza. Con luz de lechuza. Se le debe tranquilo. Con el Mike. El Mike va a hacer la entrada triunfal hacia los dos puntos que le están cerrando. Lechuza con el cofre. Cofre 1 de 3. No consigue nada. No consigue nada. Recupera los grandes. El score está 9-9. Cerradísimo. Cerradísimo este segundo cuarto. Segundo cuarto. Entre final. Recupera los grandes. Tira, no consigue nada. Recupera nuevamente Gavilanes. Gavilanes con el esférico. 10 para tiro Gavilanes. 3 puntos para Gavilanes. 9-12. 9-12. Gavilanes. 9-12. Gavilanes. El esférico. El rebote. El rebote para Lobos. Lobos de San Pedro. El rebote para Lobos. El próximo para Gavilanes. Seguimos con el encuentro. Estamos en el segundo cuarto de 8 minutos. 8 minutos, el 11 a la línea del castigo. No consigue nada. Recupera el topo. El topo a toda velocidad. Moviendo el esférico. Bastina. Bastina 1. Lleva 1. Falta. Falta de qué número. Falta de 11 de Gavilanes. Falta de Facundo Nables. Falta. Primero falta del 11. Solamente por la lechuza. Lechuza el topo. Topo con quién. Apóyate, topo. 1 de 3. No consigue nada. ¿Qué es eso? ¿Un top? ¿Qué le falta? ¿De qué? ¡Bravo, Pedro! ¡El 8 de San Pedro! Primera falta de 22 de Lobos. Ambos equipos, primera falta. Solamente. Tira, no consigue nada. La lechuza va a cantar. No consigue. Quinto para la lechuza. Quinto para la lechuza. Segundo cuarto de la lechuza. 13-12. Un punto de diferencia. Está cantando la lechuza. Está cantando la lechuza. El nuevamente, Gavilanes. Falta del número. A la línea de castigo, el número 13, segunda falta, primer posible no consigue nada, primer posible no hay nada, el segundo y todos al rebote todos, consigue, no hay nada, nuevamente, sale el número. El ancho no es tocando. Falta. Falta del 34, falta del 34, el 8 a la línea de castigo, primera falta, no consigue nada, segundo posible a la línea de castigo, aquí la puedes empatar, travieso, la puedes empatar, no consigue nada, nuevamente, ¿qué es ese árbitro? Falta del 9 de Gavilanes. El Mike con el esférico. Lobos de San Pedro. Le llega el topo. ¿Qué hay ahí? Un foul. Un foul de todo el árbitro. Falta de 11 de Gavilanes. Tiene acumulativos Gavilanes. Es acumulativos en el próximo. En el próximo que darle es acumulativos. Próximo. Próxima falta. Acumulables Gavilanes. Próxima falta.
se levanta el taco, no consigue nada, cata la lechuza o no cata, tira la lechuza, tíralo, a la línea del castigo, tíralo. El score es hasta el momento. 13 a 12, loco, 13 a 12. De San Pedro al presidente del club deportivo para que se presente en la mesa, ya que tenemos buenos encargos por aquí. El topo, está en la cocina. Dos puertas por topo. No tenemos hasta ahorita. 16-12, favor Lobos, 16 a 12, le están ganando los Cardenales. 10 segundos de juego, 10 segundos, tiene faltas acumulables. 20 segundos, árbitro. Un minuto, árbitros, y qué pensamos, un minuto. El presidente del club deportivo, para que se presente con el finanzas lo está buscando. ¡Qué número de todo!
del 13, 13 de Gavilanes, falta del 13 de Gavilanes, segunda falta del 13 de Gavilanes, primer posible, no consigue nada, no consigue nada, primera falta, segundo posible de Lobos, segundo posible, intenta el segundo. Nada, no consigue nuevamente el segundo, álzate de nuevo, la lechuza va a cantar, canta, no canta, es punto para la lechuza, cuánto vamos ahorita con el trabajo. Vencido el terror, le están dando la meta, le están dando la meta, vencido, vencido 20, el ritmo, hasta la cocina, con remate, vencido para el remate, 22-21, 22-21, agarra el remate. 22-21, este está cardíaco, no apto para hipertensos, no apto para diabéticos, acérquenle, señores y señores, la lechuga está cantando, pero el vino cantó, porque tiene una violación, 22-21, 22-21, Gavilanes está con el esférico, defiéndese a los 10.000 pesos del águila, que patrocinó este fatídico, Gavilla Martínez. Recupera, bien, la lechuza, otros, el balón es para Lobos,
Lobos de San Pedro, perteneciente a Lobos. Lobos con Topo, Topo, se queda por qué. Solito, ¿verdad? Dios, qué bonito, qué bonito. Exquisito de final, favor, Lobos con Pedro. Exquisito de final, dominando. Ya saben que hay apuestas, señores, que hay apuestas. Recupera nuevamente los Gavilanes con los hermanos Antiguos para el ritmo. Dos puntos para Gavilanes. De la realidad, 25-24, un punto de diferencia. Mira los Lobos con la lechuza con cofre. Cobre, ¿con quién te apoyas? Cofre, apóyate con la lechuza es mala, la lechuza mala lleva. Otra vez nuevamente, espérale, ¿qué, señores adultos? Vamos, vivo, dice, balones para Gavilanes, 25-24, favor, Lobos, 25-24, Lobos, la lleva, el travieso, las hermanas en Togo, hacia adelante, no consigue nada, recupera Lobos, Lobos con Topo, Topo tranquilo, dice, con el Mai. El Mai, apóyate muchacho, con la lechuza, nuevamente el Mai, se va a elevar, nada, no contesta, nuevamente, Lobos, no consigue nada, recupera, los hermanos del Togo, con remonte para el Rigo, nada. Recupera Lobos con el Topo, hacia abajo, con remolque hasta adentro, dos puntos para remolque, dos puntos más para Lobos, el marcador está distanciando, 27-24, a favor de Lobos. Punto más para Gavilanes, 27-26, a favor Lobos, 27-26. Ya que estamos en el último periodo de este cuarto que se está viviendo en la gran final regional representativa. Este tiene el repecho con arriba, salita, falta del Mai. Falta del Mai a la línea de castigo, error de Dios. Un punto de diferencia, un punto de diferencia. Cambio. Cambio de este número. No es por dos en después de los tiros. No es por dos en después de los tiros. Nuevamente recupera Lobos
no hay nada. Recupera Babilones. Babilones se remonte. Remonte hasta arriba. No hay nada. La verdad que queda la realidad contigo. Ya no le choca tu cabeza ahí, hombre. El balón es para Lobos. Con el remolque, con el cofre con quién, apóyate cofre, no vas a ganar solo, la lechuza es mala, la lechuza es mala, no lo ves bien, va el topo, apoyándose, apóyase, diez para tiro, lobitos, entra el topo, no agarra nada, nuevamente, el travieso, travieso con remolque, falta del número 10, al más posible, al más posible. Tiempo fuera, próximamente.
lanzamiento del mal, no consigue nada, nuevamente, vuelve a recuperar, Gavilanes, con travieso, travieso con pie, apóyate travieso, este viene el segundo, no te lo vayan a robar, con los hermanos Santiago, los hermanos Santiago, con travieso, 10 segundos de juego, segundo, señoras y señores, se está viendo esto, ¡quinto! Gavilanes, esto está. 5 segundos de juego, 5 segundos, esto ya está más que cocido, ya está más tiempo, señores adultos. 37-31, Gavilanes, que pase a la mesa, que pase a la mesa, cámbalo, compañero, y remolque, cámbalo, compañero, y remolque, que pasen a la mesa para entregarle sus 400 del Águila, 400, compañero, compañero, que pase a la mesa, compañero, por parte de Gavilanes, 400 del Águila, que pase, camarón, camarón, a recogerse, solitaria, camarón, el señor quiere. Sí. De esta localidad. Fuertes los aplausos para el ambiente de esta localidad. De igual manera, contamos con la presencia del ciudadano Aureliano López Antonio, presidente del Comisariado de Bienes Comunales. Fuertes los aplausos, que se oiga público. Contamos también con la presencia del ciudadano Timoteo Padilla López, presidente del Consejo de Vigilancia. Con el ciudadano Javier Gómez Padilla, coordinador de la empresa forestal de esta localidad. Al ciudadano Andrés López, jefe de finanzas. De igual manera, contamos con la presencia del ingeniero Enrique Gómez. Fuerte los aplausos. Con la presencia, de igual manera, del ingeniero Everardo López Pérez, gerente de Dimensiones Oro Verde. También con el ciudadano Enrique Gómez Migoya. Fuerte los aplausos. Con el ciudadano David López Velasco, secretario del comisariado. El ciudadano Zenaido Padilla García, secretario del Consejo de Vigilancia. El ciudadano Renato López Velasco, jefe de monte de la empresa forestal comunal. A continuación también contamos con la presencia del ciudadano Roberto López Martínez, documentador de la empresa forestal de esta localidad. Con el ciudadano Eladio Luis López, suplente del agente de policía municipal de esta localidad de San Andrés. Al ciudadano Rafael Pérez García, secretario del agente municipal. Fuerte los aplausos. Y por último, contamos con la presencia del señor Antonio Padilla García, suplente del alcalde. También contamos con la presencia del señor Celso Martínez, tesorero del comisariado. A continuación, vamos a mencionar nuevamente a los equipos triunfadores y posteriormente se le hace la entrega de la premiación. Tenemos al equipo de San Antonino El Alto. Tenemos de igual manera al equipo de San Andrés, Junior de San Andrés, Traviesos de San Isidro El Potrero,
Lobos de San Pedro el Alto, Gavilanes de San Pedro el Alto, en la categoría de veteranos. San Pedro el Alto, San Antonino el Alto y Pioneros de San Andrés el Alto. A continuación, entrega de premios a los equipos ganadores en manos de las diferentes personalidades que nos acompañan. Como quinto lugar, el equipo de San Antonino el Alto, que pase a recoger su premio a manos del ingeniero Enrique Gómez. Fuerte los aplausos. El cuarto lugar, San Andrés, Junior de San Andrés, en manos del ingeniero Everardo López Pérez, la cantidad de 3,000 pesos. Fuerte esos aplausos para este equipo. Tercer lugar lo obtuvo Traviesos de San Isidro el Potrero, y que pase a recoger su premio en manos del ciudadano Aureliano López Antonio. Fuerte los aplausos. El segundo lugar, Lobos de San Pedro el Alto, que pase a recoger su premio en manos del señor Timoteo Padilla López. Esta cantidad para el equipo que obtuvo el segundo lugar. Y para el primer lugar, para el equipo de Gavilanes. Gavilanes de San Pedro el Alto, en manos de Javier Gómez Padilla. A continuación, en la rama de veteranos, vamos a hacer la presentación y que pase a recoger su premio Pioneros de la comunidad de San Andrés el Alto, en manos de Celso Martínez. Lo obtuvo el equipo de San Antonino el Alto, para que pase a recoger su premio en manos del ciudadano Juanito López Martínez. Fuerte los aplausos. Y para el primer lugar, el equipo de San Pedro el Alto, y que pase a recoger su premio en manos del ciudadano Andrés López, con la cantidad de 4,000 pesos. Bien, vamos a solicitar a los equipos triunfadores para que rompan la formación, y a continuación vamos a mencionar a todas las personalidades que nos acompañan para que pasen a la cancha y asignarles una madrina de San Isidro el Potrero.
al ciudadano Melitón Salinas Medina, agente suplente de la comunidad de San Juan el Otepec. Al ciudadano Miguel Hernández García, comisariado de bienes comunales de San Juan el Otepec. Al ciudadano Sotero Medina, agente municipal de San Fernando de Matamoros. También pedimos un representante del ciudadano pacífico Martínez Padilla. Para el joven Honorio Padilla Bernardo, si nos puede hacer el favor de acompañarnos en la cancha. Un alto al presidente municipal, al regidor de Hacienda y al agente también de la comunidad de San Pedro el Alto, para que pasen a la cancha a formarse. El acto de clausura por parte también al regidor de Vialidad del municipio de San Antonino del Alto, para que nos acompañe al regidor de Vialidad del municipio, para que nos acompañen. No se desesperen, en unos minutos más vamos a iniciar con este baile. Ustedes van a iniciar el tarimado y vamos a romper ese baile. Posteriormente viene el acto de clausura por parte de la autoridad municipal.